Board of Education for Tuesday, April 13th, 2021. Laura, would you please call the roll? Here. 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 All right, would you please join us in the Pledge of Allegiance? Okay, so welcome. Oh, this is the work session. Yes. Oh, gosh. I'm not dealing with transition very well at all. So we're all ready for the meeting. Okay, I don't need to do anything. Lead the budget. Yes? Thank you, Board President Marcus, board members. So good to see everyone here in person. I'm going to be turning the presentation over to our CFO, Bill Sutter, to give us a preliminary budget presentation for this workshop. All right. Thanks, Rob. This slide should be coming up. Angelica, you're up. All right. This will be a little tricky to manage this since we haven't done it in here for a while. So best of luck to everybody. So this is the preliminary budget work session for the 2021-22 school year. So ese es el punto en el proceso en el que la Junta puede escuchar una actualización en el presupuesto preliminar y tener algunas discusiones en la presentación. Se va a entregar de nuevo durante la reunión después de esta reunión para audiencia pública, un poco diferente ahora que ya estamos haciéndolo virtualmente, así que está un poco más allá. La próxima. Vamos a ver rápidamente el presupuesto del desarrollo, la retroalimentación que recibimos, la inscripción, el presupuesto preliminar y los próximos pasos. El siguiente. Ahora la línea de tiempo. Este es un refrescar de lo que hemos visto últimamente, como para un recordatorio. Comenzamos esta conversación en septiembre. Y la oportunidad para que los interesados den su retroalimentación durante los meses en el desarrollo del presupuesto. La línea roja es donde estamos ahorita mismo. En la última reunión de abril 13, hemos recibido diferente retroalimentación y datos en los rectángulos. Hemos recibido también retroalimentación de la Junta en diferentes reuniones que hemos tenido antes hablando del presupuesto. Y también hemos hecho acciones y tomado acciones mientras hemos distribuido también el personal. La próxima. Esto es un poco, esto nada más es un recordatorio de las cuatro piezas importantes que faltan. El presupuesto propuesto que se le va a entregar al final de mayo, la Asamblea General, más o menos a la mitad de junio, que está un mes más tarde porque tomaron un descanso en la sesión. Y luego viene en junio y la fecha para poder entregar y adoptar el presupuesto es 30 de junio, aunque estamos esperando hacerlo antes. Ahora, el desarrollo del presupuesto, el enfoque y las áreas de enfoque que han estado bajo discusión, definitivamente reconocimiento y compensación de empleados, inversiones estratégicas,
llenar las brechas y los mecanismos, fondos diferenciados, el reemplazo de recursos y de School Resource Officers, y también la salud mental y obviamente hablar de las pérdidas. Hay muchos grupos que pueden proveer retroalimentación para las reuniones que han sucedido durante el año, así que vamos a correr rápidamente el comité del distrito, los interesados en las escuelas que lo corren directamente por el comité de las escuelas principales, padres latinos, el comité de los superintendentes, los comentarios públicos, las visitas del superintendente, distritos. Hemos tenido 12 tópicos en 9 escuelas en las juntas en este año escolar y también el equipo del superintendente. Solo para correr estos rápidamente, un repaso de estas reuniones y cuándo sucedieron. En septiembre, el plan de estratégico, ya luego a mediados de septiembre, el 15 tuvimos una sesión de trabajo y ya luego el 22 tuvimos un repaso del presupuesto, ya que el año pasado estuvo un poco único y también revisando lo que venía este próximo año, la siguiente. Otra sesión de trabajo en el reporte financiero anual comprensivo y luego una reunión de la Junta donde hablaron acerca del proceso de desarrollo del presupuesto. Y también tuvimos la reunión de la Junta hablando de las prioridades de presentaciones y ya luego el presupuesto revisado. En enero ya luego tuvimos una sesión acerca de la presentación y la discusión del plan estratégico. Ahí estamos. Una actualización del plan estratégico y otra sesión de trabajo para el segundo cuarto, que en realidad es un desarrollo del presupuesto. La próxima, inscripciones. Esto es rápidamente un poco de las inscripciones. Y puse en esta diapositiva los 3 años, el año proyectado, el año ahorita mismo y el que estamos proyectando para ver las transiciones. Estamos proyectando un incremento de estudiantes de donde estamos en comparación. Este año al que sigue tuvimos unas bajas significativas del año pasado, así que estamos por debajo más de 1,300 estudiantes en comparación a cómo estábamos hace 3 años. La proyección es que vamos a regresar algún tipo de número de estudiantes. Los estudiantes van a regresar, pero es una diferencia, una proyección tan diferente, una metodología diferente que ha existido en las décadas anteriores, que en realidad es un poco difícil para proyectar exactamente cómo va a ser. La próxima, el presupuesto preliminar, y vamos a empezar a hablar acerca de esto. Esto es un repaso, ya luego vamos a hablar acerca del fondo operativo general, transferencias, los impactos legislativos, recursos y otros fondos, pasos a seguir. Con eso ahora vamos a transicionar ahora al documento que les entregué. Esto habla un poco más acerca de los detalles de los números asociados con el presupuesto preliminario. Cada uno de estos. Y ciertamente podemos parar si alguien tiene alguna pregunta. Empezando al principio, vamos a comenzar del arriba y está codificado a colores. Los números que están en rojo es el uso de los recursos o una reducción de los recursos o un uso de recursos. Así que el rojo es lo que se usa y el azul es un balance positivo o
alguna reducción en los gastos o algo así. Así que comenzando hacia arriba, estamos proyectando que nuestro número con fondos va a bajar más o menos 820 estudiantes. Eso es un promedio de inscripción, por eso no estamos viendo el crecimiento de 275 de lo que se estaba proyectando, pero nos estamos dando cuenta que esta baja va a tomar unos cuantos años. Entonces, la legislación no va a hacer ningún tipo de promedios en los estudiantes. Va a ocurrir el promedio normal o general, pero no nos van a dar como un rango de precio por los estudiantes que hemos perdido. Mayormente lo que la legislación ha hecho en los años pasados es tomar los recursos y ya luego se ponen en la alocación total, pero esencialmente incrementar el fondo por persona. Y ya luego hubo un cambio para distritos que tuvieron bajas significativas, basado en las bajas máximas que un distrito podía tener. Entonces, pusieron más recursos, más de los que tenían. No estaba segura si era para este año o para el próximo año, entonces no van a hacer nada, es mi pregunta, correcto. Solo el promedio general estándar. Entonces, el incremento proyectado es 2% de inflación y luego la reducción, la estabilización para poder regresar al año 2020, reducirlo de $1 billón a 572 mil. Aún es una reducción que es relativa al factor de restabilización del estos son los proyectados 19 millones. Hay una restricción. Es un recordatorio de la manera como eso funciona. Esto es en el factor negativo. Ya hemos recibido el beneficio de esa restauración, de haber reducido el factor negativo. En realidad, eso es una reducción del fondo total que está viniendo a juego. A este punto estamos proyectando una reducción en educación de estudios especiales o educación especial basado en los números de estudiantes que están siendo calificados para este tipo de servicios y un poco de incremento en general para 2% de la inflación. También tenemos en 2020-2021 en el balance de $3 millones que están disponibles. Eso va a estar como un recurso continuamente apropiado o disponible. Ahora tenemos algunas transferencias. Primero es la transferencia a los de transferencia a la escuela charter. Esa es la porción que se le va al charter school por estudiantes, unos cuantos diferentes cambios en los fondos. El fondo de CPP, el programa de preescolar, nosotros damos los fondos basado en el PPR, el PPR, y como ha subido un poco, sube eso. $100,000 por propiedad, aseguranza. Y para el servicio de comida hubo una reducción, $450,000. Eso fue planeado con la implementación de la cocina central. Nos estamos dando cuenta que tenemos que, como tuvimos una pausa con la pandemia, la actualización de la cocina central ya estaba en el plan, pero ahora lo estamos realizando. Y un incremento en los fondos de transferencia. Lo que hacemos es que lo damos un ciclo de 5 años en los buses que nos permiten dar un
contrato 5 años, pero duran por lo menos 15 años, pero esos dólares se reusan cada 5 años para poder mantener el proyecto. Continuando, ahora vamos a la porción. Lucía, ok. Notamos que aquí no hay ningún cambio para el precio por empleador. Notamos que aquí no hay ningún cambio y tenemos un incremento del 2% de la prima para seguro médico, y eso significa $500,000. Hasta el momento, las primas de seguro han funcionado muy bien para el distrito, con un ajuste de compensación justo. Hemos programado un incremento y 7 millones para seguir haciendo ajustes con los cambios programados. Primero que nada, la fórmula para programar el personal, la necesidad de personal ha cambiado. Se tiene que ajustar de acuerdo al número de estudiantes que se inscriben. Tenemos estudiantes. Es necesario adaptar los números de acuerdo a lo que proyectamos en inscripciones para el próximo año y los alumnos que se vuelven a inscribir. Estamos adaptando el número de consejeros, también los recursos a nivel preparatoria, los recursos que se han destinado según las necesidades determinadas. Continuando, bueno, son gastos continuos. Evaluación de los estudiantes. Hay un número de elementos que hemos experimentado en el presente año y que se van a seguir experimentando en el próximo año. El sistema de evaluación para los estudiantes. Tenemos un programa de matemáticas en línea. Carreras técnicas para apoyar Boulder Tech. Esto se refiere a inscripciones concurrentes, es decir, están inscritos tanto en la preparatoria como en la escuela técnica. En este momento, lo que planeamos es incrementar los fondos en materiales y en los próximos 2 o 3 años alcanzaremos el nivel que deseamos. Si vemos hacia atrás, habíamos platicado en enero, teníamos una gráfica donde mostraban los gastos y, bueno, teníamos la mitad de nuestro presupuesto era destinado a libros de textos. Y bueno, esto ya aumentó al 6%. Todo se va en dirección hacia arriba. Me gustaría agregar un comentario al respecto. Pues toda la carga que está en nuestros maestros es un ciclo muy lógico, porque nuestros maestros tienen que seleccionar los mejores recursos para mantenerse al día, y queremos así apoyar a nuestros maestros. Tenemos un programa en la escuela Netherlands donde estamos considerando un aumento en el PPR. En la siguiente podemos ver
el aprendizaje emocional. Y hemos hablado al respecto anteriormente. Tenemos un componente muy seguro de 1.4 millones. También tenemos una pequeña cantidad adicional para operaciones de seguridad. El siguiente tema es el mantenimiento y asegurarnos la operación de nuestros edificios y escuelas. Hemos hablado sobre el sistema ERP, que es un programa de computadora que va a entrar en vivo en enero de 2022. Vamos a requerir mantenimiento adicional para esto. Todas las utilidades del distrito, se ha visto un mayor utilización de estos servicios como Google Meet, reparaciones de computadoras, auditorías. Tenemos que contratar a una empresa de auditoría de software. También los servicios de custodios, según el tamaño de los edificios, metros cuadrados. Con todos estos ajustes continuos, necesitamos recursos continuamente. Ahora tenemos una lista de gastos que son solo una vez. En el tercer cuatrimestre, el saldo es de 22 millones. Análisis diversos. Estamos proyectando que esto va a aumentar hasta 4 millones a final de año. Utilizando la reserva del distrito, bueno, es un 4%. Bueno, tenemos una reserva adicional y es lo que estamos planeando utilizar. Los primeros dos temas son intervención dirigida. Es un plan de gastos durante 3 años y se van a hacer gastos anuales para las 32 escuelas. Para materiales deportivos, currículum y programas educativos. Nuestro plan es hacer una transición durante los siguientes 2 o 3 años para reducir la cantidad de gastos de una sola vez y hacemos unos gastos continuos. Hablando de la reserva de personal, estamos enfrentando una dificultad en cómo predecir el número de inscripciones. Tenemos que planear para intervenciones, invertir en computadoras como Chromebooks, tecnología en general, y esto se incluye en gastos una sola vez. También estamos hablando de equidad en el tiempo de instrucción. Educación tecnológica y continuar los programas en Pioneer y Manhattan, el programa bilingüe. Gastos adicionales de una sola vez
gastos de en gas y electricidad, siguiendo todos los lineamientos de las autoridades, análisis del uso de software. Es un programa que nos permite analizar qué tanto se utiliza el programa, diferentes programas de computadora, tanto por el personal como por nuestros alumnos. Hay un costo asociado con la instalación de estos sistemas de seguridad y planeamos hacer esto con una evaluación de las los edificios y las facilidades. Estamos poniendo este recurso en el manejo de riesgo, porque esto ha sido históricamente una situación, bueno, pólizas de seguro muy, muy grandes. Y afortunadamente, como somos parte de un grupo, bueno, primero subieron las pólizas de seguro, pero ahora ya se han reducido. Y antes de que empezáramos a hablar de seguros de nuestros edificios, aquí se incluye compensación para el personal, que es un equivalente al 1% del pago a los empleados. Y eso va a suceder en este año por unas múltiples serie de factores. Vamos a utilizar estos recursos en este año en lugar de utilizarlo en el siguiente. También esto incluye el 7% de reserva en caso de emergencia. Y continuando con la última hoja, un par de cosas aquí. El estímulo federal, el dinero de estímulos federales, esto va a ocurrir el próximo año. Hay un número muy significativo de reglas y esto nos permite identificar cómo vamos a gastar estos recursos en primarias, las paraeducadoras que trabajan en las enfermerías, el personal, cómo podemos aumentar el número de personal para el próximo año. Tenemos altas necesidades en nuestras escuelas y vamos a tratar de cubrirlas en conjunto con estos recursos. También queremos aumentar la contratación de enfermeras debido a la pandemia, porque la pandemia hasta cierto punto va a continuar. Tenemos detectores de calidad de aire que permiten monitorear la calidad del aire en nuestras escuelas. También la intervención para apoyar a nuestros alumnos que están batallando. También tenemos un presupuesto destinado para gastos relacionados para pues la pandemia que continúa y que no vemos que vaya a terminar inmediatamente. Aún con todas las vacunas que afortunadamente tenemos, pero esta pandemia va a continuar por el próximo año. Tenemos proyectos particulares como de mantenimiento. Tenemos una lista de proyectos de mantenimiento
tenemos 1.4 millones. Y tenemos también lo que está y lo que es necesario. Estamos ya llegando al área donde estamos terminado con eso y llegando a una base donde podemos ir hacia adelante. Entonces, eso es el final de todos esos números. Y seguramente podemos hablar de cualquiera en particular. Tengo como dos páginas más de la presentación y luego podemos regresar y nos quedan 5 minutos. Ok, algunas de las cosas a subrayar relacionadas con esto. 17.4 millones comprometidos alrededor de 3 años a diferenciación. Luego, 7.4 a la compensación del apoyo del personal. 4.1 comprometidos al currículo. 2.9 comprometidos a la mejora de las facilidades y 2.1 comprometidos a la seguridad y el apoyo socioemocional. Entonces, estamos hablando de algo de nivel muy alto en alguno de estos números, simplemente para tener una idea de cuáles son algunas de las áreas de los recursos que se están localizando, y es una combinación de diferentes recursos. Los pasos a seguir, la legislatura. Es un poquito diferente el tiempo que tenemos ahorita. Esperamos estar un poco más temprano que el año pasado, de seguro, pero el acto de finanzas escolares va a estar terminando hacia el final. Y la retroalimentación de eso tiene cierto potencial limitado para mejorar los fondos de alguno. Tenemos esperanza de tener algunos fondos adicionales de educación especializada. No estamos cerca a ser reembolsados por completo a la cantidad de servicios que se proveen, pero no es una cantidad significativa de recursos o de recursos esperados. Y siempre hay expectativa de otro tipo de programas que pudieran suceder, pero el 25 de mayo vamos a tener los datos juntos para el estudio del presupuesto que se propone. Y vamos a trabajar en datos de eso. Vamos a tener una encuesta pública para recolectar cierta retroalimentación. Y después vamos a tener esa misma reunión el 25 de mayo con el estudio del el presupuesto que se propone. Y ya luego a la adopción del presupuesto como tal en junio 8 para el presupuesto del 2021-2022. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una oportunidad de preguntar de nuevo en la reunión de la Junta. Sí. Entonces, todos estuvieran bien si lo hiciéramos entonces, porque sería parte del ojo público. Todos estarían bien con eso. Yo tengo otra pregunta también, porque tengo un montón de preguntas, lo cual no es sorprendente, pero tenemos otra oportunidad de aquí al final de mayo para hacer preguntas, porque parece que es bastante tiempo para que lleguemos a eso. Sí, definitivamente la Junta puede hacer preguntas en cualquier momento que le guste, pero no hay una reunión agendada. Ok, está retrasado eso ahí. Entiendo, pero ok, tenemos otra oportunidad de aquí ahora al final de mayo para hacer las preguntas. Ok, en caso de que no lo hayan escuchado las primeras 3 veces, aquí va. Ok, ¿lo podríamos tratar de nuevo? ¿Qué está pensando, Katy? ¿Está pensando en simplemente tener otra sesión pública para hacer preguntas acerca del presupuesto, otra sesión de estudio pública? Porque hay bastantes cosas que no están aquí y pienso que pudiéramos llegar a parte de eso aquí, pero hay otras preguntas que me gustaría hacer. Ok, vamos a tratarlo de nuevo. Katy, ¿qué está pensando? ¿Cuántas más sesiones tenemos que son sesiones públicas de trabajo? Una, la del 25 de mayo. Ok, y luego el tiempo de adopción, ¿correcto? Sí. Y no tenemos sesiones de trabajo, ¿correcto? No.
Eso siempre se puede discutir si la Junta siente que necesita alguna reunión adicional para planear y contestar cualquier pregunta que tenga. Sería diferente a cualquier año regular, así que es diferente, pero ha sido un año diferente. Tenemos fondos diferentes, así que tenemos proyecciones distintas. Hemos hecho ciertas presunciones a que hemos... Me gustaría simplemente estaría alegre de colocar algo y poner algo juntos si dicen que necesitamos eso. Sí, una pregunta nada más. La reunión de acceso público. Okay, la reunión de acceso público es simplemente de acceso público o qué? Sí, nosotros juntamos retroalimentación. La reunión tiene comentarios. Hemos hecho cambios recientemente. No que yo esté consciente. El comentario público ha sido de cierto modo limitado. Creo que definitivamente hemos hecho cambios y ajustes a nuestro presupuesto basado en el proceso y en los comentarios de las personas que están involucradas, y definitivamente el presupuesto del pasado ha reflejado diferentes prioridades. Si hemos hecho algunos de nuestros cambios, no lo hemos hecho simplemente sin escuchar estas personas que han sido. Entonces, me estoy preguntando cuál es el uso de hacer una reunión de acceso público, si en realidad el acceso público. Bueno, yo pienso que es solamente una oportunidad donde ciertas personas pueden hablar del presupuesto en cualquier reunión, en cualquier momento, pero esa simplemente es una de las muchas oportunidades. Y yo me imaginaría que pudiera haber input que se colocara después. Entonces, de pronto, algunos comentarían, otros no. Entonces, si alguien hizo un comentario acerca del presupuesto, no se convierte la reunión en una reunión acerca del presupuesto. Entonces, tenemos diferentes personas a hacer muchas preguntas durante el año, algunas, muchas de las que consideramos. Yo veo algunas cosas en este en este presupuesto que han sido añadidas por el aporte público, pero estoy tan preocupado acerca de la utilidad de esto, sí. Si no vamos a hacer nada acerca de ello. Y es un buen punto. Hay tantas oportunidades en las que no necesitamos hacer eso. Pienso que nos gustaría tener una reunión de noticia de presupuesto. Y en las comunicaciones, Randy ha hecho un excelente trabajo de comunicación, también proveyendo una recapitulación de redes sociales de lo que está sucediendo. Entonces, la comunicación externa de lo que está sucediendo, pienso que está mejor que nunca y me siento mucho más cómoda acerca de eso, pero si están interesados, pueden encontrar la información. No sé si todos han encontrado esa información porque han sido muy, muy buenas. Yo simplemente quiero reiterar que los últimos cuántos años no sabemos dónde están nuestros dólares adicionales y qué estamos haciendo con ellos, así que pienso que tenemos que pensar el proceso. Yo pienso que eso lo podríamos hacer en una reunión temprano en mayo. Yo pienso que debemos pensar. Pudiéramos tener otra sesión de trabajo temprano en mayo. Si hay alguna forma en la que pudiéramos parar eso, sería fantástico. El
Recuerdo de la reunión de la junta. Eso. Ok, ¿qué tal si trabajamos en colocar otra sesión y luego la ponemos ahí? Sí, me siento muy bien acerca de esta idea porque pienso que nos da otro tiempo para hablar, tiempo para hacer ciertas preguntas. Si todavía necesitamos entre que vamos al público y pensamos qué es lo que estamos haciendo ahorita y cómo manejamos esos dólares adicionales de la mejor manera en la que podamos apoyar a nuestra comunidad de la mejor manera, así que es un tiempo bien utilizado, así que vamos a tomarnos el tiempo de agendar eso. Gracias por la sugerencia. Ok. Si dejamos nuestras preguntas